Gracias, presidenta. Bueno, buen día, señor Valedor. Voy a intentar tocar algunos temas que me parecen importantes. Sí que resaltar también, igual que fixo anterior voceiro, ese incremento de, pues digamos, de asuntos tratados, de ocasiones en las que a ciudadanía recorre a institución do Valedor do Pobo, froito también pues de la seralidad, de descontento social por todos los recortes sociales que se están a vivir, o uno nos lo consideramos así, y también un cierto empoderamiento de la propia ciudadanía relativa pues a conciencia de sus propios derechos, que nos entendemos que también está relacionada precisamente con ese dato que se proporcionó de aumento de asuntos que se fan en colectivo, ¿no? Precisamente. Entendemos que la organización es una parte positiva, que a xente se agrupe para presentar esas demandas, es también un síntoma de que está aumentando a concienciación y a conciencia social y a toma do propio empoderamiento de las personas en cuanto a sus derechos, y entendemos que eso es un punto positivo relacionado con esto, ¿no? En cuanto a los temas que se trataron, yo sí que revisé, y no sé un momento, porque a mi área es a de sanidades, fundamentalmente en este Parlamento, o relativos, servicios de urgencias y otras problemáticas relacionadas con la sanidad, que además comportan una gran parte de las quejas que recibió o propia institución do Valedor. Sí que me parece importante esa observancia de ausencia de insuficiencia de personal suficiente, como muchas veces se trasladéis en esta Cámara. Yo soy además trabajadora de un servicio de urgencias, en la que en estos momentos no estoy en él por estar en esta Cámara, y efectivamente existe ya un problema estructural en las propias urgencias. Estos días estábamos viendo cómo, por lo menos en la miña área, que una de las que tiene más problemas que a de Vigo, y así se han reflejado en múltiples ocasiones, voltaban a existir esos colapsos en las urgencias, a pesar de estarmos en verán. Yo no sé si, além de la propia recomendación do personal, se considera que a Consellería de Sanidad no está a hacer o suficiente, porque decía usted que se hicieran investimentos en cuanto a las infraestructuras, pero que eran insuficientes. Yo ahí realmente tengo cierta discrepancia, porque el único investimento visible son precisamente ampliación de las urgencias, no caso de hospital de Coruña, que es cierto que se ampliaron, pero que con un personal totalmente insuficiente, y no resto dos centros, pues yo estoy visitando a totalidad, todavía no rematei, dos hospitales galegos, y desgraciadamente la situación está estancada desde hace muchísimo tiempo. En cuanto a las prestaciones sanitarias, sí que nos seguimos alertando, no sé si a su institución o recolle así, de que todavía siguen existiendo personas que, a pesar de ese programa que nos consideramos de beneficencia puesto en marcha por el Servicio Galego de Saúde para suplir pues o recorte efectuado no Real Decreto de 16/2012, todavía quedan personas excluidas de la sanidad, y a Soneguedes nos van a llegar que ahora mismo no solo personas en papel, sino personas que en su momento perderon o acceso pues por que tenían que tener por una reagrupación familiar, no caso de gente que se viu o no o país porque tenía aquí a su familia, o personas que tenían permiso de residencia por mor de que tenían un empleo y ahora o perderon, y son fundamentalmente en esas las que hay más problemática. Relacionada con oído social, sí que me parece importante el tema de las personas con diversidad funcional y cognitiva y los atrancos que teñen, porque vimos de aprobar a finales de año pasado una ley de accesibilidad que de momento no tuvo ningún tipo de aplicación. Sabemos que lleva pocos meses todavía en vigor, pero desgraciadamente a LISMI do ano 82, y entendemos que, como reflicte no propio informe y usted fixo referencia, hay problemas incluso de accesibilidad física o propias instalaciones, mesmo en el caso de sanidad de los centros de salud, o cual dentro de nuestro grupo entendemos que no es admisible a día de hoy, y que tampoco se están a cumplir pues los mínimos que se requieren en cuanto a inserción laboral de las personas con diversidad funcional y cognitiva. Y referido también al oído social, algo que nos parecía bastante importante era la supresión durante el pasado año, así lo denunciamos, las ayudas reconocidas
en dependencia relativa a esos programas individuais de atención, esas 40.000 cartas que recibiron persoas con dependencia no noso país e que entendo que vostede mesmo no seu momento asegurou que non se estaban a recoñecer, que non se estaban a asegurar, perdón, os dereitos recoñecidos na legislación relativa a autonomía e a dependencia, e sí que me gustaría saber, pues, agora mesmo que xa pasou, pues, que estamos casi a metade de ano, si entende que se fixo algún tipo de actividade en este sentido. Nos entendemos que non, que imos no mesmo camiño e que cada vez as persoas con dependencia teñen máis dificultades porque vimos como recortaron precisamente, pues, esas axudas que xa estaban recoñecidas con anterioridade. Referente tamén a este tema e relacionado coa propia risga, vosted fixo referencia a esa discrepancia en canto a interpretación do silencio administrativo. Teño que dicir que o pasado ano vai facer casi un ano, foi creo que no pleno, un dos plenos do mes de xuño, se non me equivoco, aprobouse en esta Cámara de forma unánime un acordo que chegaron todos os grupos relativa precisamente ao silencio administrativo na concesión da risga, que incluía un compromiso da agilización dos trámites da risga e unha ilusión dese, unha interpretación do silencio administrativo no caso de que se superase o tempo máximo legal e que son en un tempo que non pode exceder a 2 meses e neste caso non se está a cumplir. Vemos como nos concellos sigue persistindo esperas incluso de 9 meses, como pode ser no meu concello que o de Vigo, non? E noutros tamén, e entendemos que polo tanto nese sentido non se está a cumplir ni siquiera os acordos desta Cámara e obviamente sí que existe aí sí que discrepo, sí que existe un pronunciamento a respecto do silencio administrativo de cara a facelo positivo. Por outra banda, relacionada coas consultas en canto ás deficiencias na alimentación da poboación infantil, que ademais efectuou precisamente este grupo, non si que nos sentimos satisfeitos co informe emitido polo valedor, porque coincide ademais coas denuncias feitas dende este grupo, e desgraciadamente a día de hoxe seguimos sen ese plan de detección de pobreza infantil que precisamente se fai se expresa como unha necesidade, e esa necesidade de que expresa vostede en ese informe de garantir os ingresos mínimos para as familias que, reiteramos, non se están a dar cando os datos que temos a día de hoxe nos din que seguimos en torno entre un 17 e un 15% de pobreza no noso país e un dato dun 23,8% en canto o risco de exclusión e de pobreza, non? E que, nese sentido, non se están a tomar ningún tipo de medidas para non garantir, pois, esa pobreza infantil, que vemos que chega outra vez o verán e que temos en riba da mesa outra vez esa polémica e ese problema da non apertura dos comedores escolares. En canto ao dereito á vivenda, que se fixo referencia aquí tamén, desgraciadamente non só non se está a cumplir, vostede facía referencia á colaboración coas entidades como as plataformas de afectados pola hipoteca ou outro tipo de plataformas, porque no ano 2014, a pesares de que no Estado baixou relativamente, ainda que foi moi escasa ese descenso, o número de desafiuzamentos en Galicia, os desafiuzamentos aumentaron un 5%, e temos datos de máis de 2.500 persoas persoas desafiuzadas no noso país. Eu non sei se sigue facendo, supoño que sí, porque é un problema de continuidade, informes relativos a este problema de cara aos vindeiros anos, e entendemos que esas actuacións que debería estar a efectuar a Xunta de Galicia, pois desgraciadamente non só non se están a cumplir, sino que se sigue conculcando cos dereitos fundamentais mesmo garantidos na propia Constitución, non? E relativo tamén aos temas sociais, temos o tema da pobreza enerxética, que vostede destacou como novidoso. Nos o temos denunciado en múltiples ocasións nesta Cámara, onte mesmo no pleno, en unha das preguntas que efectuábamos o propio Goberno, eu facía referencia aos índices de pobreza, e efectivamente a ese incremento da pobreza enerxética que vimos de sufrir aquí en Galicia, que chega un incremento que
chegas a un 14,1% relativo ao ano anterior e que parece que temos sobre a mesa mortes relacionadas precisamente con esa pobreza energética. Nos tamén discrepamos da bondade que poidan ter as empresas eléctricas relativas a este tema e que entendo que, bueno, esa é a súa recomendación e o seu traballo, pero dende aquí denunciar precisamente, como temos feito en máis ocasións, que os prezos da enerxía teñen subido un 5 veces máis que os salarios nun abuso bastante evidente. E xa para rematar, dous temas importantes relativo á igualdade. Unha das queixas fundamentais que se efectuaron en colectivo foi precisamente a relativa ao tema do aborto. Eu mesma participei desas propias queixas como muller, non como institución. Temos sobre a mesa outra vez unha problemática relativa ás mulleres menores de idade co tema do aborto. Entendemos que esa problemática que se fixo eco dentro desas queixas sigue vixente e que, polo tanto, non resolveu nada a propia administración, neste caso central, que sigue actuando contra os dereitos das mulleres. E só unha cuestión, unha pregunta, en canto ese informe que se está realizando conforme ao colectivo LGTBI, si avanzarán en canto a ese cumprimento dunha lei que xa leva un ano aprobada e que de momento non se puso en práctica, e se hai relación ao tema da transexualidade nos menores, que recibimos tamén a algún colectivo nesta Cámara durante este ano. Moitas gracias. Grazas, señora Solla.